Hola. Benvidas, benvidos. Vexo que comentábamos aquí Rosa Maiseu que os docentes, igual que as nosas alumnas e alumnos no cole, no instituto, se distribúen pola sala como as partículas dos gases nos recipientes, non? Tenden a ocupar todo o espacio disponible. Igual que, por certo, decía un economista inglés do século XIX que o traballo pasa o mesmo que co traballo e o tempo, non? O traballo que hai que facer pois tende a expandirse polo tempo disponible para ocupar o máximo todo o tempo disponible, non? Pois eso aquí tamén sucede, non? Que temos unha sala, non sodes tantos como para que teñades que estar alá a fondo, pero bueno, sentadevos donde queirades. Vale, vamos a empezar rápido. Temos unha hora escasa, un poquinho menos, porque vimos así co tempo moi xusto. Entón, imos a forrar tempo en presentacións que Rosa, porque Rosa Piquín é coñecida, sin presentación, amplamente coñecida de todos vos. Así tira, que, tira. O que sí que me gustaría é facerlle unha pequena homenaxe, porque a máis alá de pues eso, do seu currículum e da súa de quen é Rosa, que xa o sabedes, porque seguramente estou certo, non? De que todos tedes participado en algunha sesión con Rosa. O que sí interesante recordar, non? Que no programa de Bibliotecas Escolares de Galicia pues ven acompañado con Rosa Piquín desde sempre, non? Aí no ámbito intelectual, como no ámbito como calquera outro, pues hai personas que descubren, hai personas que abren camiños, aí hai personas que eu penso que podía ser, pois bueno, moi descriptivo do que é a colaboración de Rosa Piquín con este programa, que son as personas que son capaces de facer unha reflexión e concretar e articular conceptos que ás veces son pois coñecidos por todos, valorados por todos, pero de difícil articulación, non? Ás veces hai cousas que todos sabemos que son importantes, pero o difícil realmente non é darse conta de que son importantes ou necesarias. Por exemplo, o tema que nos ocupa, non? Que é central neste programa, non? A alfabetización informacional, a educación documental, o criterio, o pensamento crítico, a capacidade de manexar información. Hai moitas, digamos, denominacións que se refiren a un ámbito pues moi amplio, non? Entón, de isto sabemoslo todos, máis ou menos, sabemos que é importante. O que moitas veces non sabemos tanto é como facer eso. Vale. E aí aparecen personaxes, pues, ás veces, poucas veces, como Rosa, que son capaces de aí atopar unha maneira de articular sencilla, clara, comprensible, inteligible, aplicable, e entón, claro, eso é dun valor incalculable, ¿eh? E nos cuidamos a Rosa, intentamos cuidar o máximo posible para que, porque ten moito valor o seu traballo, para nós tivo moito valor e para os profesores de Galicia penso que tamén, ¿eh? Están os currículos galegos, todo inundado de alguna manera, pues eso, con moita influencia dos traballos de Rosa e das colaboracións que temos feito. Así que, home, eso polo menos había que decilo, non? Parece vos. Adiante, Rosa. Madre mía. Falanos de alfabetización informacional. Madre mía, despois desto de Paco, tan emocionante. Bueno, me viene bien para recomponerme despois de la emoción de lo último que hemos vivido, ¿eh? Madre, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, voy a intentar centrarme y lo voy a hacer leyéndoos una cita que tiene Casani en el capítulo 13 de su estupendo libro, absolutamente recomendable, Laboratorio Lector para entender la lectura. En el capítulo 13, que se llama Buscar información, lo abre con una cita de Mix Kapor, un programador, que dice así: buscar información en la red es como intentar tomar un trago de una boca de incendios. ¿Eh? Muy absolutamente recomendable. Como ya me conocéis de hace tantos años, sabéis que me gusta siempre empezar con algún libro. Aparte de este, está publicado en Anagrama, en castellano, desde el 14 de febrero, hace muy poco. Un libro que considero que debéis tener en vuestras maravillosas bibliotecas es este. Si no lo tenéis, Quiero ser youtuber. Todo lo que hay que saber para crear los mejores vídeos de la red. Es de Ignacio Sainz y está publicado en Montena. Bueno, nuestros niños son niños del siglo XXI.
Como decía ayer, no tenemos en nuestra institución escolar ni un solo niño, ni un solo niño del siglo XX. Estamos en el 2019, en la escuela y en los institutos solo tenemos niños del siglo XXI. Y a partir de ahí habrá que estar a la altura, ¿no? Vamos con mi presentación. Vale. Muy bien. Bueno, pues vamos allá. Fijaros, en el año 2005 hay un estupendo informe de UNESCO, muy poco conocido, a diferencia de, bueno, el currículum UNESCO del 2012, del que hablaremos repetidamente, o del informe de 1999 sobre la biblioteca escolar. Este informe de Hacia las sociedades del conocimiento es poco conocido. Os he puesto ahí un texto que creo que es bastante interesante y decisivo de por dónde van las cosas. Me gusta encontrar la coincidencia con la ponencia que desarrolló ayer Gemma Lluch acerca de que ahora mismo hay informes que ya están avalando que no podemos dejar que nuestros niños y jóvenes estén solo en manos de la lectura digital. No podemos abandonar la lectura textual, de ningún caso, ¿no? Bueno, está claro que existe una brecha cultural y tecnológica entre la juventud actual y un sistema escolar que no ha evolucionado a la vez que la sociedad y el entorno digital. Hombre, aquí en Galicia habéis ido dando muchos pasos muy conscientes en esta dirección. La ponencia va a versar sobre la alfabetización en medios, en medios e información, que incorpora, como ya sabéis, también la alfabetización digital. Mafalda, siempre Mafalda, ¿no? Tenemos aquí, me gusta mucho porque use, compre, toma, pruebe, ¿qué creen que somos? ¿Y qué somos? Los muy malditos saben que todavía nosotros no lo sabemos, eso es muy definitorio, ¿no? Está claro que desde la segunda mitad del siglo XX y hasta el momento el lenguaje de la imagen y el audiovisual han ido penetrando en la educación y la están cambiando. Tenemos que aprender a leer imágenes. Esa foto que veis ahí es del año pasado, una visita que yo hice a la biblioteca de Arteixo y, bueno, fue una visita un poco sorpresiva, o sea que lo que me lo encontré porque estaba allí y no porque lo fuese a visitar yo, con un trabajo consciente sobre Chema Madoz, ¿no? Sobre un trabajo consciente para aprender a leer imágenes, imágenes fotográficas, imágenes audiovisuales, pero es una tarea que tenemos que abordar por delante, ¿no? Es necesario incorporar el lenguaje de la imagen y el audiovisual en la educación porque es el lenguaje del conocimiento. Realmente, sabéis que desde el 9 de enero del 2007 estamos en la era digital. Y ese hito, esa marca, es porque ese es el día en que Steve Jobs presentó el iPhone. La marca es lo de menos, lo importante es el concepto. Todas las personas que estamos aquí tenemos en nuestro bolso, en el bolsillo o en el bolso, tenemos un teléfono que es mucho más que un teléfono. Tenemos la conexión al mundo. Yo vengo conduciendo desde Asturias, pues en los últimos kilómetros, ¿qué hago? Pongo el Google Maps para conseguir llegar sin perderme. Pese a eso me perdí un poco, pero bueno, menos que otras veces. Queremos saber cosas sobre Mar Venegas. La chica que estaba justo delante de mí, mientras que Mar Venegas estaba hablando, localizó información y se lo pasó a la compañera que tenía al lado. Eso es una práctica que hacemos normalmente. Queremos ir a comer a un restaurante, buscamos información a partir de ahí. Está en nuestra vida, es que nosotros ya estamos en esto, ¿no? Y ahora quiero haceros una llamada de atención importante. El año pasado se realizó, esta es una noticia de La Nueva España, el periódico de Oviedo, con una convocatoria masiva para aprender a jugar Fortnite. El Rubius bate récords con 15 millones de conexiones. A poco que tengáis la oreja puesta por los pasillos de vuestros centros, no de secundaria, porque es que yo esto lo oigo a partir de segundo de primaria. Los niños están jugando Fortnite. O sea, están jugando. Saben que existe Fortnite, muchos de ellos no juegan, adiós, gracias, pero es lo que está en el contexto, ¿no? Y realmente
lo que a muchos de ellos les interesa es saber qué es esto de youtuber. Esto es los verdaderos influencers, ¿no? Creo que algunos ya me habréis oído contar. El miércoles pasado estuve en una sesión de formación en Lugo. Creo que ya lo conté allí y seguramente que aquí hay algunas personas que estaban. Yo el año pasado estaba haciendo una sesión de apoyo en una clase de tercero de primaria. Un niño que tiene dificultades de aprendizaje y estábamos reforzando el orden alfabético. Pues cuando llegamos a la D, este niño, la palabra que dijo, antes había dicho casa, antes había dicho árbol, pero cuando llegamos a la D, la palabra que dijo fue directos. Y yo dije, uy, ¿directos? Sí, maestra, es que yo tengo Instagram. Ah, tú tienes Instagram. Sí, claro. La I de Instagram. La I, no habíamos llegado, pero podíamos ya haber llegado. Estábamos en los directos. 9 años, la comunión, el móvil. A continuación, pues muy fácil, directo. Pero no te preocupes, que yo hago los directos cuando acabo los deberes. ¿Y tienes seguidores? Sí, sí, pero ¿a ti quién te hizo el Instagram? Bueno, mi hermana va al instituto y él tiene de seguidores a los amigos de la hermana y a fulano, fulano, citano y prengano de la clase. No digo más. Entonces, vamos a ver esto. A ver, lo tenemos aquí descargado. Audio Jungle. Una de las razones por las que hoy en día nos cuesta tanto soltar el móvil y no podemos vivir sin echarle un vistazo a cada minuto son las redes sociales. El secreto del éxito de las redes sociales es que nos permiten hacer cosas que ya nos gustaban hacer antes de que existieran. Estar en contacto con nuestros amigos, compartir con ellos lo que vemos en internet y conocer gente con nuestros mismos intereses. Aunque el éxito de las redes sociales es reciente, no son tan nuevas como creemos. Ya en 1995, el estadounidense Randy Conrads creó una web llamada classmates.com. Su idea era que todo el mundo pudiera recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto y universidad. Desde 2002 empiezan a aparecer algunas webs para crear redes de amigos online. En 2004 nace una que destacará por encima de todas. Seguro que te suena. Se llama Facebook. Por aquel entonces, para chatear se usaba Messenger de MSN, creado por Microsoft, aunque había muchos otros programas y webs para comunicarse. Fue entonces cuando Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, dio con una idea simple pero revolucionaria. Una plataforma no solo para comunicarte, sino para compartir con tus contactos las vivencias de tu día a día. Este momento fue clave en el nacimiento de una nueva era, la era de las redes sociales. El gran boom de Facebook llegó en 2007, cuando empezó a traducirse a otros idiomas. Son los propios usuarios los que traducen la web y la app de forma voluntaria y no remunerada. Con Facebook empezó a abrirse un nuevo mercado de oportunidades, por lo que comenzaron a nacer redes sociales que hoy en día invaden nuestro móvil y nuestro tiempo. LinkedIn, Vimeo, YouTube, Twenty y Twitter, Pinterest, Instagram y Snapchat, Periscope. Aunque con fines y contenidos distintos, todas estas plataformas tienen aspectos en común. Son comunidades online de personas con intereses u actividades en común. El gran impacto de las redes sociales radica en su capacidad para generar conversaciones multitudinarias. Interactuar con muchas personas a la vez es lo que ha hecho que triunfe el concepto de red social. Las redes sociales son un reflejo de la sociedad, una fuente de información. Son Big Data en estado puro. Ahora la gran incógnita es, ¿podemos vivir ajenos a las redes sociales? Ese es uno. Vamos a ver los tres seguidos y luego retomo la presentación. ¿Sabías que estés donde estés y vayas donde vayas, te encuentras rodeado de datos? La tecnología ha avanzado tanto que ahora casi todo el mundo puede usar un ordenador o un móvil. ¿Conoces a alguien que no tenga smartphone?
Esto ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, ya que a través de Internet podemos acceder a casi cualquier tipo de información. ¿Pero eres consciente de la cantidad de información que generas tú? En tu día a día vas dejando un rastro de datos sin darte cuenta. Cuando subes una foto a Instagram o grabas un vídeo con tu móvil, cuando googleas una palabra o cuando utilizas tu abono transporte. Ahora multiplica eso por cada persona. ¿Te das cuenta de la cantidad de información de la que estamos hablando? La mayoría de los datos acumulados en todo el mundo se ha generado en solo 2 años. En un día se publican en prácticamente cualquier periódico más palabras de las que una persona del siglo XVIII leía en toda su vida. Hay casi tantos bits de información en todo el mundo como estrellas en nuestro universo. De la población mundial, más de la mitad tiene un teléfono móvil de algún tipo. Y de estos, una gran cantidad son smartphones, con los que se envían billones de mensajes escritos y de voz. Así como millones de imágenes y vídeos a diario. Los usuarios de apps dedican una cantidad considerable de tiempo a la semana al uso de aplicaciones. Compara esto. La radio tardó 38 años en tener 50 millones de usuarios. La televisión tardó 13. Internet, 4. El iPod, 3. Y Facebook, tan solo 2. Hoy en día, el número de usuarios activos de Facebook supera a toda la población de China. Esta revolución se ha producido gracias a la tecnología. En la era analógica, la recopilación y el análisis de datos eran muy costosos y consumían mucho tiempo. El superavance llegó cuando los ordenadores pudieron empezar a procesar la información que antes tenían que leer las personas. A lo que estamos viviendo se le llama la revolución de los datos masivos. Y prepárate, esto no ha hecho más que empezar. ¿Y la última pildoraza? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la palabra app ya resulta indispensable para nosotros. Se hizo popular en tan poco tiempo que incluso en 2010 fue nombrada como Word of the Year por la American Dialect Society. El término app es una abreviatura de la palabra inglesa application y hace referencia a los programas informáticos que se instalan en dispositivos móviles como smartphones o tablets. Las apps integran las funcionalidades de tu dispositivo como la cámara, el giroscopio o el GPS. Piensa en cuántas veces al día oyes o dices la palabra app. Actualmente los usuarios utilizan más el móvil que horas pasan delante de la televisión. Fíjate en este dato. En solo 3 años, Google Play y Apple Store han pasado de 300.000 a 2,5 millones de aplicaciones. Pero muchas de ellas no se descargan ni se usan. Estas son las llamadas apps zombies. Los datos que recogen las apps instaladas en nuestros smartphones analizan nuestros gustos. Y las empresas analizan estos datos para anticipar tendencias y así plantear nuevos servicios. Esto nos pilla muy de cerca, pues gran parte de la población española ya tiene un smartphone. Somos los segundos del mundo después de Singapur. Según los datos recogidos, de todas las apps instaladas en nuestro teléfono, solo usamos una media de 14. Pero hablemos de una app que en España utilizamos muchísimo. Tanto que somos los que más la usamos en Europa y los cuartos en el mundo. Seguro que ya has adivinado que se trata de WhatsApp. India es el país donde más personas la usan. La mayoría de los selfies que se suben a Internet se comparten a través de WhatsApp. Y ya empiezan a darse bastantes casos de divorcios por culpa de esta aplicación. Nos gusta más escribir que hablar por teléfono. Con emojis y frases cortas, nos resulta más cómodo expresar lo que sentimos. Desde que WhatsApp apareció en el mercado, las compañías telefónicas han perdido millones de dólares. De hecho, WhatsApp sigue siendo líder como app de chat a nivel mundial. Por este motivo, el propietario de Facebook, Mark Zuckerberg, decidió comprar la aplicación en octubre de 2014 por unos 22.000 millones de dólares. ¿Cómo sería un día sin WhatsApp? Después de este bombardeo, bueno, ante todo esto, ¿qué pasa con la biblioteca? Está claro que el papel de la biblioteca escolar
a la hora de intervenir para adquirir estas competencias es fundamental. Es más, yo creo que o lo hacemos desde la biblioteca o no lo hace nadie, por muchas razones. Algunas de ellas es porque somos las personas más concientizadas, con más, mayor conciencia, es donde están todos los documentos del centro, o deberían estar, si no físicamente, sí gestionados desde allí. Y porque tenemos una manera de proceder y de organizarnos que facilita el que todo esto se realice, ¿no? Está claro que los niños pueden acceder a recursos de información en la biblioteca de su centro, pero también a múltiples oportunidades de ir incorporando estas habilidades y destrezas. Bueno, aquí viene lo difícil, los cambios. Integrar las competencias AMI al fin implica cambios. Cambios que afectan a la cultura institucional, al currículo, a las condiciones de desarrollo, a las metodologías, a las estructuras de funcionamiento y a las competencias profesionales. Como veis, estas citas están sacadas de un documento del Ministerio de Educación y Cultura del 2016, del grupo de trabajo ALFIN, un documento de lectura imprescindible, muy buen documento, que bueno, yo creo que nos orienta mucho, ¿no? Es un faro que nos orienta mucho. Supone revisar las prácticas educativas, ¿no? Dar forma a modificaciones, supone aceptar que el cambio debe llevar una revisión de prácticas asentadas. Las imágenes que acompañan las diapositivas son mayoritariamente de actividades que se desarrollan en mi colegio, ¿no? En el Veneranda Manzano. Concretamente esta es del último o del penúltimo, porque ahora mismo están con un proyecto sobre el barrio, analizando las calles del barrio, y esta es del proyecto anterior de los niños de infantil sobre las avestruces. Las aportaciones de la biblioteca al aprendizaje, ya en el 2014, en los encuentros, muy atinadamente, Mónica Baró nos apuntaba cosas, en el sentido de que saber utilizar la biblioteca y los recursos que ofrece es una habilidad imprescindible para aprender a aprender y formarse a lo largo de toda la vida, es un mecanismo compensador de desigualdades. La biblioteca promueve metodologías que permiten adquirir habilidades en el uso de la información con los trabajos por proyectos. Trabajar en la biblioteca facilita la adquisición de competencias en el tratamiento de la información, que solo puede basarse en la práctica aplicada a un contexto real. Yo eso, con el devenir de los años, yo en el mundo de la biblioteca escolar solamente estoy desde el año 87 del pasado siglo. Entonces, tengo un recorrido personal, haber comenzado con fomento lector literario, formación de usuarios, y desde hace bastantes años que bueno, desarrollamos el tema de los proyectos documentales integrados y todas estas cosas, sí que tengo claro que para que se produzca verdadero aprendizaje tiene que ser en un contexto real. Durante años desarrollábamos actividades de formación de usuarios a principios de curso, íbamos a la biblioteca, conocíamos la biblioteca, pero era una actividad que pasaba el año siguiente y volvíamos al siguiente y no anclaba. Y ese anclaje, ese aprendizaje real, se fue produciendo en tanto en cuanto estábamos desarrollando proyectos, máxime en nuestro caso, que lo que desarrollamos son proyectos documentales integrados. Necesitamos que el aprendizaje sea situado, sea contextualizado. La biblioteca, por lo demás, impulsa programaciones transversales que involucran a las distintas áreas para el aprendizaje de técnicas de acceso, valoración, uso y producción de información en cualquier soporte. Por supuesto, la biblioteca es un entorno de aprendizaje, es un rol esencial en este mundo digital, un entorno privilegiado por cuanto es el centro de información y documentación en sí misma, lo que os decía antes. También nos permite desarrollar la competencia digital, ya que vamos a poder ofrecer recursos digitales seleccionados, y desde la biblioteca vamos a desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y la colaboración. Como dijo Cristina en el Congreso de Bibliotecas Escolares de Iberoamericanas del Congreso de Bibliotecas Escolares, un gran reto del sistema educativo es el de formar al alumnado en las llamadas competencias informacionales, con el fin de que pueda mantenerse a flote en un mundo donde los datos y las informaciones pueden llegar a infoxicar, si no se abordan con suficientes recursos. Bueno, AMI, ¿podíais levantar la mano aquellos que conozcáis, que hayáis leído, que sepáis de la existencia del currículum AMI UNESCO para profesores, por favor? Tres personas.
muy duro, esto es muy duro. Es imprescindible. Sabéis que UNESCO es la máxima entidad internacional educativa. Bueno, ya en el 2012 plantea este currículum de conocimiento necesario. Yo estoy intentando divulgarlo en estas charlas, pero también con el alumnado de mi asignatura de Biblioteca Escolar, Centro de Recursos y Proyectos Interdisciplinares en la facultad. Son alumnas del cuarto grado de magisterio, tanto de infantil como de primaria, y uno de los bloques en los que yo más incido es en el conocimiento de este currículum, ¿no? Creo que es prioritario y que como docentes deberíamos conocerlo. Plantea tres niveles: el conocimiento y comprensión de los medios de comunicación e información para la participación democrática y social, la evaluación de los textos de los medios y las fuentes de información, centrado en quién lo creó, para quiénes se creó y cuál es el mensaje, así como la producción y uso de los medios de comunicación y de la información. Esa imagen es del primer año de Radio Venezano, llevamos 5, y yo siempre me alegro tanto de ver que a partir de cosas que hemos ido contando, ahora haya un programa de radio en la Biblioteca Escolar en Galicia. Vamos, es una de mis grandes alegrías. Desde este currículo se incorpora, en un solo aspecto, la alfabetización e información y la alfabetización mediática. Algunas características de este currículo es unir disciplinas que antes estaban separadas, y me gusta mucho esta infografía de Ana Rey, la ha hecho el año pasado para el curso de bibliotecas escolares del INTEF, que yo creo que categoriza muy bien qué es la información, alfabetización informacional, la mediática y la digital. Convergen, desde el punto de vista del currículum UNESCO, en un único término, que es AMI, alfabetización en medios e información, lo que los ingleses llaman Media and Information Literacy. Los bibliotecarios ingleses el año pasado matizaron algunas cosas, como que ALFIN es la capacidad de pensar críticamente y emitir juicios equilibrados sobre cualquier información que encontremos y utilicemos. Nos faculta a nosotros como ciudadanos para alcanzar y expresar puntos de vista informados y para comprometernos plenamente con la sociedad. Vamos a ver este recurso de un compañero americano. ¿Qué son las habilidades informacionales? Las habilidades informacionales son aquellas competencias que cualquier usuario con una necesidad de información desarrolla desde que encuentra el material que necesita, esto independiente de la fuente y del formato, hasta que hace uso de él. ¿Para qué sirve? Una persona con habilidades informacionales no solo sabe cómo y dónde buscar, sino que también adquiere elementos para la toma de decisiones frente a los datos que encuentra, usando su experiencia para sacar el mayor provecho tanto en contenidos como en eficiencia. En otras palabras, la habilidad informacional es una competencia que se puede desarrollar a través de un programa que le permita al usuario encontrar la información que necesita para su posterior interpretación, evaluación, presentación y generación de conocimiento. ¿Cuáles son sus etapas? La IFLA define tres grandes etapas como lo son: acceso, evaluación y uso, cada una con dos fases. En la primera fase, se espera que el usuario aprenda a definir y articular su necesidad informativa para que de esta manera se pueda iniciar el proceso de búsqueda. En la fase 2, el usuario localiza las fuentes potenciales de información, construye estrategias de búsqueda y accede a los recursos. En la fase 3, el usuario adquiere los elementos necesarios para evaluar la información de manera crítica y competente. Análisis, examinación, extracción de información, interpretación, selección, sintetización y evaluación de su relevancia. La fase 4 se enfoca en la organización de la información
donde el usuario ordena, agrupa, categoriza la información para definir cuál es la mejor y más útil. En la penúltima fase, se debe garantizar que el usuario aplica o usa la información de manera precisa y creativa. Aquí, él encuentra nuevas formas de comunicar, presentar y usar la información. Aprende o internaliza la información como conocimiento personal y materializa todas las etapas anteriores presentando el producto de la información. La última fase es la comunicación y uso ético de la información, en la cual el usuario conoce y respeta el uso legal de la información utilizando mecanismos que le ayudan a tener presente la propiedad intelectual y los derechos de autor de las fuentes encontradas, de una manera práctica, eficiente y ordenada. Hay un documento muy interesante de la Red de Bibliotecas Escolares Portuguesa, que tenéis ahí el enlace, donde se matiza mucho qué es esto de alfabetización en medios. Como veis, uno de sus ingredientes fundamentales es utilizar la biblioteca escolar como entorno para conocer, usar los medios y explorar sus posibilidades de aprendizaje. Esto no lo voy a poner. ¿Qué no es alfabetización en medios? Pues atacar o criticar los medios no lo es, aunque con frecuencia este alfabetismo involucre criticar los medios. La simple producción de medios no lo es, aunque sí que incorpore la producción de medios. Enseñar con vídeos u otra forma de contenido mediático no es alfabetismo en medios, pues debemos enseñar además sobre los medios. Mirar desde una sola perspectiva no es alfabetismo en medios, ya que los medios deben examinarse desde múltiples perspectivas. El alfabetismo en medios no quiere decir no mire, quiere decir mire cuidadosamente, piense críticamente. Desde hace muchos años hay en la Universidad de Huelva hay un grupo de trabajo que tiene una revista que se llama Comunicar, temática sobre educación mediática que merece la pena que conozcáis. Bueno, a través de Twitter o de su Facebook o localizándola, ¿no? Muy interesante. Algunos beneficios de la alfabetización en medios e información. Pues el proceso de enseñanza-aprendizaje dota a los profesores de un conocimiento enriquecido para empoderar a los futuros ciudadanos. Una sociedad alfabetizada fortalece el desarrollo de medios y sistemas de información libres. La alfabetización en mediática informacional incluye una combinación de competencias y el currículum AMI debe permitir que los profesores enseñemos a los estudiantes esta alfabetización con el objetivo de darles herramientas esenciales para que puedan involucrarse en los canales de los medios e información como ciudadanos autónomos. Los ciudadanos debemos tener conocimientos sobre la localización y el consumo de información, así como sobre la producción de dicha información. Esta es una infografía sobre las leyes AMI de UNESCO y estas algunas de las destrezas esenciales. La definición de la tarea, si no tengo nada que investigar, la localización y el acceso, el análisis de los mensajes, la evaluación del contenido, el uso de la información, la síntesis y la evaluación. Esta es una infografía sencilla sobre pautas del proceso de indagación, que yo creo que puede resultaros útil. Nos planteamos cuestiones de la vida real, es decir, qué quiero aprender sobre este tema, qué sé, cómo lo sé, qué necesito saber, cuál podría ser la respuesta. Buscamos los recursos. ¿Qué tipo de recursos nos podrían ayudar? ¿Dónde los voy a poder encontrar? ¿Cómo sé si la información es válida? ¿Quién es el responsable de la información? A la hora de interpretar la información, ¿es relevante para lo que estamos? ¿Cómo se relaciona con lo que ya sé? ¿Sobre qué partes no arroja luz? Y si se plantean nuevas preguntas, ¿no? Después, ¿cuál es el elemento crítico? ¿Quiénes me van a escuchar? ¿Qué es lo importante? ¿Y qué tipo de medios utilizo para responder a la pregunta? INTEF ha hecho una apuesta importante acerca de la divulgación de DICOM. Es un documento valioso que merece la pena que conozcáis, centrado en las 5 áreas de la competencia digital, que como veis son estas. La información, la comunicación, la creación de contenido, la seguridad y la resolución de problemas. Este es el marco común de competencia digital docente. La mirada tiene mucho que está focalizada fundamentalmente en las 5 áreas de la competencia digital y aunque aborda muy bien, hay una batería de estándares muy,
muy significativos y unas rúbricas que os van a permitir acompañar el aprendizaje de vuestros alumnos en todo esto, yo echo de menos la parte del currículum UNESCO que tiene que ver con los medios. Esto pasa mucho por lo digital y pasa mucho por la alfabetización e información. Pero la alfabetización mediática, digamos que está como un poco diluida, en mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, comentaros que en Aragón, desde el año pasado, tienen un programa, precisamente a partir de DeepCon, la verdad es que muy interesante. A ver si me enlaza. Es que se supone que yo estoy sustituyendo a Carmen Carramiñana, que ella os hablaría extensamente de esto. Vamos a ver este programa suyo. Su objetivo, veis que es la adquisición y desarrollo de las competencias informacional y digital, y está dirigido a la formación del profesorado. Como os digo, se hace a partir del DIGCOM. Hay una interrelación de competencias entre digital e informacional que pasa sí o sí por la biblioteca. Por supuesto, la biblioteca, entendida como un centro de recursos desde el que se desarrollan proyectos interdisciplinares, programas de formación, proyectos lectores y el desarrollo cultural. Estamos caminando también en Aragón a que las bibliotecas escolares sean centros de recurso de lectura, información y aprendizaje, tal y como figura en el documento de referencia del Ministerio, que es el último documento normativo, es del 2011, y que debe ser, bueno, pues nuestro manual de referencia, por supuesto. Apoyan al profesorado en el ejercicio, las bibliotecas escolares apoyan al profesorado en el ejercicio de sus prácticas de enseñanza y facilitan al alumnado el aprendizaje de los contenidos curriculares. Damos por hecho que para todos nosotros la biblioteca escolar es escuela, eso lo tenemos bastante claro, así como la adquisición de hábitos de lectura en una dinámica abierta a toda la comunidad educativa. ¿Por qué hace falta alfabetizarse digitalmente? Pues por la brecha digital, por la existencia de analfabetos informacionales y digitales, por el uso de la información y de los medios y la igualdad de género. Es un valor añadido en la formación del profesorado y del alumnado para capacitarse respecto a cuestiones de la vida diaria, respecto a la vida profesional y respecto al ocio personal y colectivo. Algunas herramientas, jugar al tic-tac-tep, veis que son tecnologías de la información, las tecnologías del aprendizaje y las tecnologías para el empoderamiento y la participación, ¿no? Han de producirse cambios metodológicos en la comunidad educativa. ¿Y cómo conseguirlo? En el programa experimental de Aragón, primero, reconociendo lo que ya se está haciendo bien, haciendo una formación intensa del profesorado, que me consta que están haciendo, desarrollando la programación de cada centro para todas las materias, asumiendo, más que diseñando, asumiendo el verdadero papel de la biblioteca escolar, poniéndolo en práctica con el alumnado y evaluando el proceso y las competencias adquiridas por el alumnado. Lo desarrollan a través de todas las materias curriculares, los objetivos se alcanzarán a lo largo de ambas etapas y ya os digo que lo pusieron en desarrollo el año pasado y continúan desarrollándolo esto. Aquí, bueno, están los recursos, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, el currículum Profesores UNESCO y el marco europeo para organizaciones educativas digitalmente competentes. Los bloques de contenidos de este programa, pues son la Sociedad de Información y la Comunicación, Biblioteca y TIC, la búsqueda de información, el tratamiento de la información, crear, compartir y publicar contenidos y seguridad y privacidad. Veis que están las cinco competencias básicas que se desarrollan en el DICOM. Y lo hacen así. En ese primer bloque de la Sociedad de la Información, la Comunicación, la Biblioteca y las TIC, veis ahí los estándares de cada uno de los niveles, la comunicación y el proceso comunicativo, la Sociedad de la Información y la Comunicación, la biblioteca, el archivo, el centro de documentación, las tecnologías de la información y la comunicación y la accesibilidad. En el bloque 2, sobre la búsqueda de información, la información analógica y digital, legislación y derechos sobre la producción y licencias, los tipos y fuentes de información, es decir, tipo y fuentes de información según su origen, fuentes de información interactivas, computación ubicua y ciencia aplicada basada en sistemas de gestión integral de la información. Bueno, esto es habilidades documentales, ¿eh? Recuperar la información
y el entorno personal de aprendizaje. El tercer bloque es el del tratamiento de la información, leer, escuchar, observar y recoger muestras o datos, los archivos digitales, almacenar, organizar y recuperar información y analizar y evaluar la información recuperada. En el cuarto bloque se trata de formación acerca de crear, publicar y compartir, la expresión oral y escrita, comentarios críticos, trabajos académicos y de investigación, creación, edición y producción de contenidos, publicación de contenidos digitales y cómo se comparten. Y el quinto bloque es sobre seguridad y privacidad, que este es digital puro y duro, ¿no? La identidad digital, proteger el acceso a equipos informáticos, conectarse a Internet, recuperar dispositivos y cuentas de servicios web y deshacerse de equipos informáticos. Bueno, esto ya es... Vamos a quitar esto. Tienen una página web muy interesante, que es esta, de competencias informacionales y digital, en la misma línea. A ver si nos carga. Bueno, donde veis por qué el planteamiento de este programa, cuál es el objetivo, la adquisición y desarrollo de las competencias informacional y digital por parte del alumnado a lo largo de la escolaridad obligatoria, a partir de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, la alfabetización mediática e informacional de UNESCO y el DICOM. Entonces, bueno, aquí se van estableciendo cada uno de los bloques. Tenéis aquí información de qué es lo que ellos van haciendo. Esto ya lo vimos. Gloria Durban, una persona muy importante en el mundo de la alfabetización en información en este país, ha colgado hace un mes escaso esta infografía, que yo creo que es muy potente, que va más allá, no está centrada en el tratamiento de la información, lo que serían los aspectos pedagógicos más concretos, ¿no? Ella parte de que el acceso a la información no garantiza el conocimiento, eso es cierto, y bueno, plantea la necesidad de leer para informarse, el ecosistema informacional, los distintos formatos, soportes y contenidos, cómo es la lectura instrumental, leer para comprender, y la lectura de conocimiento, la lectura epistémica. Este es un vídeo de un compañero asturiano, un compañero de un instituto al lado de Oviedo. Internet es una fuente inagotable de información. Que es muy interesante. Pero ten cuidado, no todo lo que se sube a la red ha pasado por un proceso de evaluación, filtrado o revisión. De ahí la importancia de utilizar unos criterios que nos permitan valorar la calidad de sus contenidos. A continuación te mostraremos 5 sencillos pasos para calibrar la fiabilidad de un contenido en Internet. Utilizaremos como herramienta el TestCraft, un recurso creado por bibliotecarios estadounidenses y muy recomendado para estudiantes. 5 son los aspectos en los que debemos fijarnos. Licencia, relevancia, autoridad, precisión y propósito. Respecto a la vigencia, es muy importante comprobar la fecha de creación o de actualización en la página inicial. Esta información también se puede obtener pulsando con el botón derecho del ratón en cualquier lado de una página y eligiendo la opción llamada Ver información de la página. Otra buena manera de asegurarnos la fiabilidad del sitio consiste en comprobar si sus enlaces siguen activos. La relevancia consiste en determinar la importancia de la información que necesitamos. Si utilizando un buscador tuviéramos que hacer un estudio muy preciso sobre los derechos de autor, vemos que nos aparecen varios resultados. Descartando los anuncios y definiciones, el primer enlace, que se supone más relevante, nos conduce a la Wikipedia, pero allí se ofrece una información demasiado superficial. Sin embargo, por debajo de él, figura el link a un organismo supranacional, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que nos proporcionará contenidos de carácter más técnico.
La autoridad pasa primero por conocer quién es el responsable del sitio web o de la información. Este dato indicará el nivel de confianza, fiabilidad y credibilidad de los recursos que ofrece. También es importante saber si el que firma la información es un experto en la materia que nos interesa. Para ello se deben comprobar las obras que ha escrito o cuáles son sus méritos, contrastando esta información con la de otros sitios. La posibilidad de establecer contacto con... Pero os queda ahí, porque es que si no, no vemos nada. Este es un recurso muy interesante para que veáis una concreción práctica de el desarrollo de competencias informacionales en el caso del abuso. Bueno, aquí aparece el sexting, bueno, todas estas cosas muy interesantes. Esta es una definición de la IFLA. Y me voy a centrar aquí. ¿Qué nos aporta el marco de referencia para las bibliotecas escolares? Pues nos aporta el que hemos de disponer los recursos de forma efectiva, diseñar programas de formación en la búsqueda, selección y uso de las fuentes informativas, ayudar al profesorado a que desde las respectivas materias se refuercen esos aprendizajes y apostar por proyectos interdisciplinares. Recursos organizados, a mí me gusta mucho cómo lo tienen en Andalucía, los entornos informacionales específicos que los hacen a través, bien sea de Padlet o bien sea de Pinterest. Es una recopilación que podemos hacer desde el equipo de biblioteca de los distintos recursos y ponerlos a disposición de nuestros usuarios. Tenéis ahí el enlace al programa de formación de Gloria Durban para llegar a ser un experto en información con 4 unidades didácticas de gran interés. Recursos vuestros de alfabetización en información, extraordinarios. Este es otro apartado importante, cómo alfabetizar en las distintas áreas. El ejemplo es para secundaria, pero es un ejemplo bastante claro. Nosotros lo hacemos a partir de desarrollar proyectos documentales integrados, que como sabéis son pequeños trabajos de investigación con un papel muy activo en el aprendizaje. Investigaciones en las que el alumnado, además de investigar sobre un tema o problema concreto, se familiariza con los mecanismos de búsqueda de información y trabajo intelectual, y para ello emplea todos los recursos de la biblioteca escolar. Pero atención, sin descontextualizarlo del trabajo cotidiano. Es una práctica habitual en nuestro proyecto de la biblioteca. Algunos ejemplos de organización de la interdisciplinaridad. Bueno, pues dedicar un 50% al trabajo interdisciplinar en infantil y primaria, un 25% en la ESO y una vez al trimestre, una semana al trimestre, en bachillerato y los ciclos, ¿no? Aquí os dejo algunos ejemplos de proyectos documentales integrados, algunos de los del Plan B. Este es un ejemplo realizado con alumnado de cuarto de magisterio. Aquí tengo varias diapositivas de un proyecto de Scolari que nos presentó el año pasado y un proyecto que merece la pena que conozcáis. Y más concretamente, en este enlace está el kit del profesor, ¿no? Con cantidad de herramientas que os van a facilitar las cosas, fichas didácticas de competencia transmedia, de áreas de contenido, de etiquetas, por edad, veis que es a partir de los 10 años, muy interesante. Este es un trabajo de Carlos Escolari y su equipo, que merece la pena que conozcáis. Aquí os dejo también recursos internacionales de alfabetización en medios e información. Me gusta mucho cómo lo tienen los franceses, tienen las cosas muy claras, También hay gente en Canadá haciendo alfabetización en medias con mucha claridad. Y este es de los alemanes, no está en alemán, está en inglés, pero bueno, no es difícil la lectura. Y bueno, traía un ejemplo de cómo hemos hecho nosotros un macroproyecto centrado en la comunicación. Nosotros desarrollamos proyectos documentales integrados permanentemente. Pero además, desde la biblioteca del centro, organizamos anualmente proyectos globales de centro. Y este fue un proyecto global de centro con la mirada puesta específicamente en la comunicación. Se incluyó una celebración de una semana, se desarrollaron proyectos documentales integrados en infantil, primer y tercer ciclo, y desarrollamos múltiples propuestas en 4 ejes. Radio Venezano, que ya funcionaba, conocer a fondo la prensa en papel y digital, crear una pequeña productora audiovisual y una agencia de publicidad. Esto fue el material, que es un material de Andalucía, que me parece que ahora no tienen en activo, pero bueno, que para nosotros fue muy importante.
Estas son algunas imágenes de Radio Venezano en sus orígenes. El itinerario de prensa digital. Nosotros desarrollamos a lo largo del año la crónica de un curso. Aquí trabajábamos el periódico digital, perdón, el periódico en papel. Cada clase trabajaba el periódico un mes. Y los productos finales los tenéis aquí en La Voz del Veneranda, que es el periódico digital que editamos anualmente. Trabajamos los medios en educación infantil, aunque esta foto es del Colegio Barrio Nuevo. Que lo digo, que lo mismo que dije antes, ¿no? Yo llegué un día de visita y vi que de manera habitual se trabajan los medios. El itinerario de la campaña publicitaria es que nosotros celebramos un premio de solidaridad con gran participación del alumnado, y ese año en concreto los niños de sexto generaron una agencia de publicidad para decidir en el colegio a quién le otorgábamos el premio, ¿no? Y entonces se puso en marcha una campaña publicitaria teniendo claro que es una agencia de publicidad, cómo se forma y qué sirve, ¿no? La productora audiovisual con el taller de stop motion que os dejo aquí. Esto nos está sirviendo para este año también, porque el macroproyecto del centro este año es Vida Saludable en Nuestro Barrio, pero en aquel momento habíamos utilizado este material para generar una productora con documentales en el barrio, ¿no? Se desarrolló un taller de videojuegos en colaboración con la Universidad de Oviedo y con cinco bibliotecas escolares más, desarrollamos un proyecto sobre la biblioteca y el cine. Esto es los medios, periódicos escolares y periódicos mundiales. Escribimos a través de Educastur, solicitamos a los compañeros que nos enviasen periódicos escolares, recogimos unos 200, entonces hicimos una macro exposición, nos prestaron, un conocido mío nos prestó periódicos mundiales, que también se estuvo trabajando. Estas imágenes son del proyecto de infantil, con la creación de un kiosco. Las familias que participan activamente, aquel año participaron realizando noticias en familia. Tenemos una relación constante con el IES de nuestro barrio, en el que yo también colaboro en la biblioteca escolar, y se hicieron visitas guiadas. Ayer en la presentación, que yo hablaba del modelo de biblioteca escolar y de cómo es nuestra biblioteca, las fotos que tenía eran de los niños de tercero del Veneranda en un mini proyecto sobre Leonardo. Fuimos al macro proyecto del instituto a conocer lo que durante la semana de proyectos habían hecho los alumnos de cuarto de la ESO, de tecnología, de realidad aumentada, de trabajo con maquetas y demás, ¿no? Entonces, en aquel momento la visita guiada la hicieron este curso, la visita guiada fue al instituto, y sin embargo aquí están alumnos, concretamente este es un grupo de PEMAR que vino al colegio nuestro y que se le hicieron una visita guiada. Trabajamos mucho los aspectos científicos. Esta semana estamos celebrando las jornadas de ciencia, como cada año, ¿no? Y tenemos un especial interés en comunicar ciencia. Hay un artículo, que a ver si le paso el enlace a Paco para que os lo haga llegar, de alfabetización en ciencias que merece la pena que conozcáis. Muy bueno. En esta línea, ¿no?, de alfabetización en medios e información, pero trabajando directamente las ciencias. Las familias estuvieron muy implicadas, como siempre. Esta es Rosa Serdio, una compañera que ya está jubilada, que en esas jornadas de comunicación, un poco al estilo de Mar Venegas, su participación tuvo que ver con la poesía. Este señor es el presidente de FAPAS, la Asociación de Sordos de Asturias, entonces estuvimos trabajando la lengua de signos. Esta es la cartera del barrio. Estos tres chicos son periodistas deportivos. La música en la comunicación también tuvo mucha importancia. La TPA, ese año nos visitó repetidas veces al colegio, analizando los proyectos con nosotros, y también hicimos la visita a los estudios de la TPA. Esto formó parte del proyecto de infantil sobre la fotografía y la comunicación centrado en Warhol. Esta es Ana... Ay, no me acuerdo cómo se apellida esta chica. Que por cierto tiene... Ana Alonso, gracias. Que por cierto tiene, que se me olvidó traerlo, tiene un material de alfabetización en información básica publicado en Anaya,
de cómo buscas recursos en internet, un material muy sencillo y muy útil para vuestros alumnos. Bueno, concretamente, esto fue un encuentro de autor a través de la lectura de La Voz del Valle, que transcurre en una aldea asturiana. Una imagen ya antigua, porque ahora tenemos mucho más nivel que esto, haciendo radio, analizando la radio, y fuimos premio de la Asociación de Televidentes y Radioyentes a Centros Educativos. Aquí tenéis el enlace, que no lo veremos, un documental que merece la pena que con calma en vuestros centros escolares veáis. Es un documental de Javier Fesser, se llama Bienvenidos. Déjame dos minutos. ¡Ay! Bueno, solo el tráiler, por favor, solo el tráiler. Mi prima Gisela, que ya tiene internet en la escuela, dice que todo está en la nube. Que podemos poner en ella todo lo que queramos para luego volver a cogerlo cuando se nos antoje. Y no solo coger lo nuestro, sino cualquier cosa que hayan depositado los demás. Y sin que nadie te diga nada. ¿Y la mochila? Acuérdate, hijito. Nosotros no tenemos internet todavía en nuestra escuela, pero mi hermano pequeño, según opina mi madre, lleva en la nube desde que nació. Alidecito, es la tarea, hijo, no te estregues. No te estregues, hijo, haz la tarea. Mi hermanito quiso coger unas cosas de la despensa que habían depositado otros, en concreto mi madre. Pero a él sí le dijeron algo. En concreto, mi padre. Nuestra casa está en la comunidad de Ingatambo. Ingatambo está en el distrito de Tumbadén. Tumbadén está en la provincia de San Pablo. San Pablo en el departamento de Cajamarca. Cajamarca en la firme y feliz República del Perú. Perú está en América del Sur. Y América del Sur, en el mundo. El mundo es un lugar lleno de cosas que aprender. ¡Bienvenidos! Vamos a conocer, niños, el planeta Tierra aprovechando el internet que hay en nuestra escuela. Miren, ¿qué forma tiene nuestra Tierra? ¡Redonda! ¿Y qué colores podemos observar? ¡Azul! ¡Azul! ¡Muy bien, azul! ¿Y alrededor de nuestro planeta habrá más planetas? ¡Sí! ¡Júpiter! ¿Otro nombre, Pedrito? A ver. ¡Mercurio! ¿Mercurio? ¿Otro? ¡Venus! A ver, Cristian. ¡Venus! 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 Hola, aquí vas a aprender muchas cosas. Mi prima Gisela tiene mucha suerte porque los señores ingenieros instalaron recientemente en su escuela los equipos necesarios para conectarse al mundo. Gracias a ello, mi prima ha conocido los poemas de un señor que nació en Cuba. Rosa blanca en junio como en enero, para mi amigo sincero que me dé su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo mi ortiga, cultivo la rosa blanca. Está bonita la poesía, hijita, anda, tráeme leña, que luego tienes que mover las ovejas.
Mi tía Namelda tiene cocina mejorada, donde prepara sus papitas a la huancaína, su ají de pollo, su ensalada y su rocotito. El cuy será para la segunda celebración del cumpleaños de Yamilet, porque el cuy solo se cocina cuando está bien, bien madurito. ¿Te vas a Mérida? ¿Por qué? Dicen que el Perú es muy rico en oro. Lo dejamos aquí. No tiene. El oro es un material. Lo tenéis que ver. Es, bueno, es una pasada. Y creo que nada más por mi parte. A ver, me falla aquí. Ah, sí, lo di otra vez. Bien. Es igual. Nada. Ya es lo mismo. No pasa nada. Bueno, pues, bueno. Lo tenemos que ver, está claro. Lo tenéis que ver. Mirade, temos agora un rato, media hora, máis ou menos, bueno, o que consideredes. Hai unha exposición que seguro que xa vistes na, o sair daqui a man dereita, nuns paneis dunha serie de unha selección de postes que enviaron de diferentes centros con pequenas aportacións, ideas bastante concretas sobre algunhas cuestións así interesantes da biblioteca. Así que invítovos as autoras e os autores deses pósters van a estar agora neste rato diante das súas creacións dispostos a comentar, explicarvos o que necesitedes do que ponga ali. Vale? Veña, vémonos logo. Hasta logo. Moi ben.